adelante, siguiente luchador a presentación. Uno de los actuales campeones de pareja. Presentamos a El Cuervo. Señores, Tony Guerrero, uno de los retadores.
compañero está aquí también con ustedes, el gemelo Halcón ustedes. Muchas gracias por estar acá. Un aplauso para ustedes mismos, por favor. Esta noche, mi amigo Inglaterra y yo tenemos un placer grande, un gusto grande, y les vamos a presentar a uno de los nuevos talentos de la lucha libre aquí en la WAG South Colombia. Va a integrar el bando de los técnicos y su nombre es Steve Force. Steve, bienvenido. Que realizará su último combate en nuestro país, Colombia, con ustedes, Tony Stallone. Yeah.
mejor acción, a la mejor lucha libre caliente, la lucha libre colombiana, WAG, Saúl Colombia. Bueno, en el día de hoy tenemos la despedida del de canadiense Tony Stallone, que hizo su entrada triunfal. Hoy tenemos la última pelea colombiana. Y bueno, entrando en materia, vamos a ponernos un poquitico de pie. Vamos a empezar con los signos protocolarios. Y comienza este combate con los rusos, el casino de Paseito y la sorpresa potente, a la Jigsaw, el casino de Paseito, sacando todo su poder.
va a buscar la altura un poquito, busca segunda y... Casi, pero bueno, todavía no. Conteo de dos y la lucha sigue. Y ahora busca un candado al cuello, buscando un poquito de presión. Se rinde, no se rinde, se rinde, no se rinde, se rinde, no se rinde, no se rinde, sigue, sigue, continúa el castigo. Y le va a devolver el favor. Ay. ¿Lo escucho? ¿No? Listo, vamos con el replay. A ver si escuchamos este poquito. Vamos a sacar los pulmones aquí, ¿sabes? Vamos a hacer un poquito de silencio. A ver, el castigador, ¿qué va a hacer? No se le dio miedo, le dio miedo, le dio miedo. Ese es el conteo fuera de tres. Y bien, señores, tenemos que cuidar a nuestro castigador, que Jigsaw siempre tiene ese tipo de artimañas. De nuevo la acción del castigador. Lo saluda con un golpe de pecho, lo tiene con un candado de la raza de la lona o con las espaldas, señores, por el conteo. Lo tiene, le devuelve el pausito. Vamos, a ver. Y... Esta lucha es algo peculiar para todos los que nos acompañan por primera vez, ya que ambos son rudos, son compañeros de bando, pero bueno, aquí se vale todo y vamos a afilar baterías de nuevo. Jigsaw toma impulso y ¡pum! Uy, pero bueno, yo no lo escuché, la verdad. Eso viene. Uy, ese sí. Eso tuvo que doler. ¡Qué golazo! ¡Gol! Muy bien. Pero bueno, quedó un poquito resentido Jigsaw, un golpe fuerte, pero bueno, así es la lucha libre colombiana. Bueno, continúa el castigo, Jigsaw va al castigador, recupera rápidamente la estamina del castigador, lo lleva, lo deja Grogui, castigando fuerte contra el esquinero, super lazo, pero también queda un poco lastimado ahí el castigador, no le importa, continúa el castigo, y le madrugan las botas de Jigsaw. Si no habías comido, toma tu solazo y el conteo, 1, 2. Casi, todavía no, de nuevo el conteo, 1, 2. No, todavía no, siguen 2. Y sigue un poquito, 1, 2. Y no, señor, todavía no. Jigsaw quiere castigar más, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, ¿qué se podría esperar de aquel personaje? Que va fuerte al castigador, uy. Viene como impulso, busca. Lazo, apretado muy bien. ¡Ay, sí, señor! ¡Que le dio! ¡Ay! Miren, el muñequito tiene sentimientos y todo, pobrecito, con el castigador. Con piquitos. Ya, de nuevo. Le da una patada al abdomen del castigador. Le dice, no, señor, conmigo no soy tela, todo lo que me respetes. Empieza a buscar altura. Señores, sobre el control, desde la cuerda. Increíblemente en ese combate Jigsaw ha entrado, eso es algo diagonal en esta lucha, bueno. Esperemos a ver si tiene esa cadena y Jigsaw lo tiene contra la lona, que era muy bien aplicado Jigsaw y el conteo, como si no, 1, 2 y no señor, no, todavía no, otra vez, 1, 2 con la ayudita, pero tampoco con la muñequita, no sabe qué hacer, pero bueno, hay que darle un poquito más duro a castigador, ¿eh? Todavía no sé, pero bueno, sigue el castigo por parte de Jigsaw y va fuera de la calle. Uy, se está haciendo tarde, señores, con la cadena lo tiene cerca del infierno mientras...
nuestro querido juez Leonel. Acción. No ha pasado nada. No le funcionó la primaria y bueno, ¿quién es loco de castigador? Bueno, no le sirvo. Le devuelve el favor. Bueno, 10,000 pesos de multa para el castigador por utilizar objetos contundentes, aunque bueno, deberían hacer lo mismo con el marranito este, pero bueno. Así es la lucha, tenemos el tanto, no deja ahí. Al brazo de los del cuerpo, mientras se sanitario.
entrando a la bandera casa. Y Sagitario mostrando su poderío de la comida pura y toda la gente para ganarse un uyuyuy. El centro del infierno haciendo lo mismo, devolviendo los favores, sube el coazo al pecho con la comida de madruga, que es esta van, señores. Lo devuelve, le dice todo a su compañera. Sagitario repartiendo patadas, le dice a Connie, súbele, mamá. Súbele que te atiendo. ¿Qué dice el público, ciudadano? ¡Que se suba, no se suba! ¡Que se suba! ¡Que se suba! ¡Que se suba! ¡Que se suba! Al parecer no pudo, pero bueno, por conteo de tres, el ganador del primer combate. Intervención de los actuales campeones en parejas, el cuerpo sanitario. Vemos también que otros de los retadores ahí, Piki Chichau, con los retos encima. Pero bueno, hay para todos y la acción continua de la lona. Calentazo, calentando la posta en para sanitario. Hace lo mismo el cuerpo con Picamura. Se armó otra vez, señores. Viene el patazo, viene el patada. Viene la acción caliente, caliente, caliente. Uy, patada aplicada muy bien a la manera del cuerpo. Sagitario está haciendo bien las fuerzas ahí con el cerdo del infierno. Lo tiene contra la esquina, Busti. Calentón en el pecho de Picamura. Así Sagitario. Armado Sagitario con la rosa. Castiga fuerte la espalda de Picamura. ¡Oh, que le despedes! ¡Cállanos en la mera torre! Mientras que Pizaur calentón con el pechito de Castigador. ¡Señora, ya, ya! ¡Uy, uy, uy! Eso tiene que ver. La acción caliente, acción de la buena. Quería lucha, toma tu lucha. Los rudos, dándose un consejo, señores. Castigador. Y recuperando la escena, ahí hay calentazos fuertes para el dicho para Sagitario. Tratando de recuperar el juego. Mientras que Castigador, agrandando alrededor, señores. Esta escena la vez ganado. Esta lechonchita dura, ay, ay, ay. Qué cuadro tan duro. Castigando el cuerpo y besándome la mesa, sí, señores. Ahora, ¿qué pasa con Sagitario? Quería tu lucha, toma tu lucha. Bueno, yo creo que aquí nuestro presidente dice que vamos a programar una lucha 3 contra 3, relevos australianos para nuestro próximo evento el 11 de julio, señores. De rudos contra rudos. A ver, ¿qué quiere decir Dixon? No, pero no, bueno, con el presidente. Y a partir de este momento, en nuestro próximo evento en julio, queda programada una lucha. El grupo de Pixau, la Fuerza Ruda y el Pixau contra ustedes tres. Bueno, no se diga más. Invitadísimos a la 11 de julio, ese desafío de rudazos de rudazos. Ustedes que para pertenecer al grupo de Sagitario tienen que respetar las unas. Y es la segunda vez que se amaguaran como viles gallinas a castigar al castigador. Y eso, ustedes saben, no lo tolero. Así que tú vas que esa basura con Nicamura. Tú, cuando quieras, idiota, te demuestro que eres ser un verdadero campeón y no un comprador de títulos, imbécil. Te lo advierto, aquí hay un campeón y no un comprador de títulos.
Bueno, fuertes saladas, soldados sanitarios. Oye, tenemos algo que decir. Mira, sanitario, ya la gente está cansada de escucharte hablar. Tú no haces más que mover la lengua. Es hora de demostrarle a ti. Tú me quieres a mí. Lo vamos a hacer. Próximo evento. Acá, una lucha de 3 contra 3, donde todo vale. Bueno, bueno. Y el desafío se ha lanzado, gente. ¿Qué dice? ¿Se hace o no se hace? Bueno, de acción caliente. Invitadísimos todos para la noche de julio en esta lucha pactada que tenemos ya de 3 contra 3 en Malecón. Y recuerden, si se quieren jugar con luchadores profesionales, con la escuela de Sai de Cuba. ¡Eso! Dice Papu, esto no me sirve, señor.
desde lejano oriente con toda la arte marcial, el señor Juan Kun, hijo del chino Kun Lee, lo lleva a las cuerdas y ¡uy! En toda la mandíbula, señores. Muy bien, y dice que no. Bueno, vamos a apoyar a Tony. ¡Tony! ¡Tony! ¡Juan Kun! ¡Juan Kun! Bueno, pues recordemos que Juan Kun lleva las luchas invictas aquí en el asado de Oaxaca, Colombia. 5 luchas y ya vemos por qué. Buscando en ese reglamento deportivo para el objetivo para Tony Guerrero, le calienta el pechito de la tercera atleta. ¡Uy, uy, uy! ¡Devuelve, por favor! Calentando ese pecho. Lo tiene Juan Kun, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo lleva contra las cuerdas y se sale. Guapú repartiendo patadas a diestra y siniestra.
lucha, darle el poder a ese mastodonte colombiano, pero no ha podido, no ha podido y ¡toma! ¡Para la estrella que viene picada con la puño y la bulla con los rubos! ¡No, señor! ¡Toma! ¡Venga, ven a torre! ¡Patada! ¡Patada bien! ¡Toma! ¡Que lo respetes! ¡Juan Kun! ¡Y si no, señor! ¡Esto es poder! ¡Esto es lucha libre! ¡Y hacerle de hoy! Y si caso no te va a dar esto,
descalificación. Los señores, dales la descalificación, por favor. Los acompaña para el ring. Los siguen alto, ¿no? ¡Cierto! Bueno. Señores, lo siento, descalificados, dejaron bastante a los guerreros de la hora. Y por descalificación, los campeones y ganadores de este combate son los Guerreros de la Bueno, Draco, felicitaciones. Tuviste tu lucha, saliste favorecido, señores, con ustedes, los Guerreros. Bueno, bueno, los vemos bastante golpeados a los guerreros de Aragón, esto no debe ser así. Pero bueno, Draco, mira del lado bueno, dejaron luchar. Como siempre, no pueden a la derecha. Siempre tienen que hacer esto. Nosotros los guerreros de Aragón, lanzamos un rato, como quieran, cuando quieran, ese par de tontos y nosotros dos. Pero la próxima vez que nosotros también podamos utilizar eso. Ok. Antes que nada, buenas noches. Ese marranito en todas las luchas se anda metiendo. Se lo hacía traición cualquiera. Si quieren una lucha de relevo, como dijo Draco, vamos para el toro y sin límite de tiempo, a ver quién es quién. ¡Arriba los guerreros, Draco! Bueno, ¿y qué dice? ¡Aprobado! ¡Listo! ¡Aprobado para el 11 de julio! Otra lucha muy bien de los guerreros de Dragón contra Juan Cure. Yo creo que esa lucha tiene que ser sorprendente y todo vale. Sin límite de tiempo y sin el árbitro. Porque esta lucha va a ser tétrica y viene con una regla. Maestro, una última solicitud. Que este payaso, perdón, que el señor, que el caballero de la autoridad no esté en el ring. Chica del campeón. El señor. Sahi, Guajitario, y el perro.
Y lo vuelvo a decir, de ahora en adelante, cualquier luchador rudo que quiera estar en nuestro lado debe respetar las normas y no hacer lo que hizo esa basura de Tony. Coger por sorpresa a nuestro nuevo elemento, el castigador. Y hoy quiero decirle al faratulero, al modelito, al que utilizó un nombre de otro país para aburrir a la gente en televisión, en noticiero, en cámaras, en revistas, para fastidiar a la gente, a la basura esa que está dentro de todo el salón, que por fortuna para él, sabía que ibas a venir, idiota. Te digo algo, no eres más que un paquete luchador para tu mero. Aquí, en este ring, es donde se le demuestra a mi gente quién es el verdadero luchador y no haciendo figuritas en televisión ahí como te veías de idiota en esos canales. Gustavo Fortale, para adelante sin merecido. Hablas mucho, pero poco tiempo. Pero te puedo garantizar que te voy a lanzar una invitación y la gente, los fanáticos de aquí, van a ver la paliza que le voy a dar. Porque esos cinturones nos pertenecen.
Y si no eres fuerte, ¿de dónde está que no lo veo? El presidentito de acá, ¿dónde está? ¿A dónde está el presidentito? Ah, mira, David. Ah, hola, loco, mata. ¿Todo presidente de la no? Mira, hoy ya sale todo, es súper libre. Y le vamos a romper la madre a tus pupilos. ¿Entendiste? Público de esta pelea va a llevar a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar acá. Bueno. Vamos jugando.
Para el próximo evento, señor pedazo de presidente. Quiero. Y a dos, ese plato es mi gallo de pelea.
que no estaba fácil. No estaba fácil para Jimeno. Mira, Jimeno, al árbitro no lo vuelves a tocar. Vas a respetar. Cuando quiera, no se lo está pidiendo. Escaleras y sillas y los cinturones arriba, ¿qué dicen? Sí. Muchas gracias, señor presidente. Si tú, señor presidente, tienes a bien que nosotros disfrutemos nuestros cinturones con este par de parejas, estamos para servirte, señor presidente. Y si eso es lo que tú quieres para el próximo evento, con mucho gusto, señor presidente, estaremos disfrutando los títulos, señor presidente. La lucha de escaleras es mi especialidad por el guerrero de Aragón. Así que aquí nos vamos a ver ustedes. Aquí nos vamos a ver quién es el campeón. Es por supuesto que sin árbitro. Sin necesidad de pegarle, pero sin árbitro. El árbitro debe estar abajo para que se anticipe quién coge los cinturones. No, señores, está aquí abajo. Draco. Y se da cuenta lo que nuevamente le hace ese pollo. Uy, 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 se dijeron todos, ¿cómo la van a ver esto y esto? ¡Qué pelea! Para el próximo evento, los que sufran del corazón no vengan. Porque va a ser una pelea de Tommy y de él. Son 6 grandes luchadores, 3 grandes parejas. Bueno, ya que el señor presidente ha hecho este montaje, esta rivalidad entre los técnicos, yo creo que aquí va a haber un gran, va a haber algo cruel, duro, porque de los 6 alguien va a salir lastimado. Ay, 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 ahora el maestro es rudo todavía y se nos volvió un técnico ahora. Porque tanto el Camelo y el Draco usaron la ventaja contra el Camelo y el Interior. En Canadá y en Estados Unidos, el señor Johnny Stallone se va a enfrentar esta noche contra un supercampeón. Esto va a ser un choque de trenes. Creo que sobre 300 kilos sobre el ring. Si no estoy mal, vamos a ver si no lo desbaratan. Llamamos aquí primero al retador, Tony, o a Koji o a Tony. A Koji, ok. Listo, porque espero que vengan aquí a engañarme. Señor DJ, hazme favor. Y me pone la música de la máquina de sumisión. De sumisión machine. Koji. Dios mío, está enojado el señor César.
aplauso mucho para Cody, la máquina de sumisión. El árbitro se respeta, me dice el presidente que se está luchando un título. Esta es una lucha por un título, por un título de la Alianza Sao Juan Colombia. Está aquí la placa. Si no se deja requisar, bueno, Cody, por favor, déjame requisar. Tus fanáticos te piden que te dejes requisar y ya vas 100.000 menos de eso. ¿Lo quiere manosear, César? Mañoso. 100.000 más. Ah. Ay, ay, ay. Bueno, ahora sí se deja requisar el señor. Ya. Y le costó 200.000 pesos la requisar. No me jodas, esto está peor que las chupitas que trae. Bueno, señoras y señores, y ahora que venimos a ver la despedida y el juego, el título Sao Juan, el nuevo título. Ok, con ustedes, desde Canadá, miembro de ustedes, ¿qué? Latino Caliente. ¡Sagitario!
Juan Cody. ¡Cody! ¡Ay, ay, ay! ¡Se vienen ahí! ¡Su universalidad, señor! ¡Es un mastodonte de este caballero! ¡Maldito ni cosquilla! Vamos a ver, ¿qué hace?
Y lo espera a Tony Stallone, a ver qué es lo que está haciendo. Órale, pero no le puede dar pausa porque ahí está que cuida el mañazo. Y viene una guillotina a la espalda y... ay, ya, mi cuerda tiene que soltarlo. Lo está ahogando, papá. Lo está ahogando ya en cuerda, le dice César Franco. Le dice, piquete en los ojos. ¡No! ¡Oh, ay, 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 marronazo! Y vamos para adentro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ponete a la mala, papá! ¡Dale duro! ¿Qué dice el público? ¡Dale! ¡Dámelo! ¡Para afuera, para la calle! ¡Arriba, Tony Stallone! ¡Ay, papá! El público está encendido con Tony. Y ahí está el Koji Kamura dándole unos consejos a Sagitario y se lo va a subir. ¡Todo lo uy, uy, uy! ¡Contarle ese dinero! Y eso es de acero completamente confiado. Mientras tanto, y viene la Psyche, ¡vámonos! Menos mal no se la puso en la cara, sino ¡vámonos! ¡Le importa a Sagitario! Y le da unos consejos, pero no solo el peso. ¡Vámonos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, qué marronazo! ¡Ay! Eso es peligroso, no sé cómo aguantan estos golpes estos caballeros. Bueno, lo va a subir al ring. ¡Ay, ay, ay, campeón! Eso tiene que ver cómo se llama el mastodonte canadiense. ¡Qué bonito machetazo! Como solo sabe aplicar el ring. ¡Dale, papá! Y lo va a estrellar. ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta aquí sonó, papá! A mí me dolió. ¡Pobre Saris! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dice el público? ¡Toma, papá, para que respete! Y el conteo, ¿en cuánto va a hacer César Franco? En cero. En cero el conteo y una para los de afuera. ¡Ay, ay, ay! ¡Súbalo! Dice aquí en el público. ¡Tony! ¡No se oye, no se oye! ¡Ay, papá, y los tiene tendidos! ¡Mira esto! ¡Oh, cuidado! ¡Se va con las cuerdas! ¡Toma, toma, papá! ¡Uy, ay, ay! ¡Oh, cuidado! ¡Arriba! ¡Ahí está! ¡Allá, saludos al que está con la bola, papá! ¡Esto es lucha libre colombiana! ¡Saludos al maestro coreano! Saludos al gemelo número uno. Ah, no, ahora se llama la John de Colombia. ¿Quién era el gemelo de Colombia número uno? Mi compadre. Bueno, papá. Y aquí está el sanitario. Está reventado la boca. Se lo reventó en la lucha pasada. Conteo en cuatro. Y le están diciendo que unamos a los dos contra el grandote. Se los dos, se los dos. ¡Ay! No, no, no. Estas amistades como que son amistades peligrosas. ¡Súbaselo! ¡Ay, ay, ay! ¡Súbalo al ring! ¡Súbalo! ¡Súbalo! Y el desampeón fue así. Todavía fue adelante. Ah, bueno. Vámonos. Vámonos pasito, le dijeron. Se amarraron estos dos contra el gigante. Vamos a ver, los coge. ¡Toma! ¡Rompe! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Uy, uy, uy! ¡Esto tiene que doler! ¡Ay, ay, ay! ¡No puede arrancar! ¡Ajá! ¡Eso tiene que doler! ¡Así te arrancan los brazos! Muy bien, están diciendo, podemos mostrar el título. ¡Ay, ay, ay! ¡Que si no pueden solo hacer el turno! ¡Ok! ¡Mostramos la placa, señor presidente! Esta es la placa que está en juego en ese momento. Le falta obviamente un correa, pero la vamos a hacer, la vamos a hacer. Qué bonito, está muy bonito la placa.
se escuchó clarito. ¿Qué quiere ensalada de frutas? Vamos a ver. Uno, dos y tres. Yo creo que a uno le da dolor de ciática de levantar semejante mole. Arriba, el Choy y Camura y el Sagitario levantaron a semejante camión. ¿Qué dice el público? ¿Viene la sidekick? ¡Viene la sidekick para matar! ¡En la mera testa! ¡Ay, ay, ay! ¡El pobre Tony Stallone! ¡Está ya todo obvio! Y menos mal que lo alcanzó a quitar el Sagitario. O si no, se la mete con toda. ¡Ay, ay, ay! ¡Lo están ahorcando! ¡Papá! ¡Viene otra vez! ¡Amambalado! ¡Amambalado! ¡Por aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Con cuidado! ¡Uy! ¡Me van a desbaratar el ring, dice el presidente! ¡Esperen! ¡Listo! ¿Qué? ¡Están poniéndose de acuerdo! ¡Vamos a hacer una movida aérea, papá! Y ustedes saben que estos dos son rudos, pero saben volar. ¡Ya dice el público! Su especialidad, la despedida que le tenían. ¿Listo? ¿Listo? Ay, se resbaló. Se resbaló. Ay, 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 está bailando el jarabe tapatío. Papá, dale, que no es conmigo. Se sube a la segunda, sube a la tercera. Rodazo de rodazo, uy, 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 le está ahí con el puño cerrado, papá, no está permitido. Tómalo a la mala, lo lleva y como que el que va a volar ahora es Sagitario. Ay, 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 tiene disminuidos a los dos rudos. Bueno, Tony Stallone no es rudo, es técnico ahora. Vamos a ver el cerrito de uno. Eliminado, Cory. Eliminado, Cory, ¿cierto? Sigue la lucha. Ay, papá, le dio sed al Saris. Le dio sed al Saris y va a comer limoncito. Ay, ay, ay. Dale, papá. Uy, 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 le están dando el consejo, maestro. Le dieron, entre los dos le dieron duro. Pobrecito, le están haciendo la despedida. Y viene. Viene el juguito de limón para que recuerde a Sagitario allá en Canadá, porque ya no se da el limón. ¡Ay, ay, 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 ay! Para que recuerde la tierra, la tierrita, y después se come el limón para ensudarla. ¿Quién va por Sagitario? Ah, pero buena gente. Ay, ese Saris es muy malo. ¡Vamos para acá! ¡Uy! ¡Allá le está restregando el limón en los ojitos! Y esto sí que quema y esto sí que arde. Papá, ¿sí? Está pidiendo 50 mil de multa para Sagitario. ¿Pone 50, 200? Póngale también. Ay, 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 ay. ¿Quién le va a echar un polvo extraño, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡En los ojos le está cegando! ¡Está cegando! ¡A Tony Stallone! ¡Oh! ¡Papá de limón! ¡Y ahora harina! ¡O no sé qué es eso! ¡Carajo! ¡Ahora echale un tejito, dice el público! ¡Ay, ay, ay! ¡Con cuidado! Papá, y eso tiene que doler. ¡Cobarde! Le dice el cobarde. ¡Ay, ay, ay! Y te duele la patica, Sagitario. ¿Sí o no? Dice Sagitario. ¿Sí o no?
¡Ay, papá! ¡Oh, oh, oh! ¡Riposta! ¡Cómodo, riposta! ¡Cuatro, cinco! ¡Cómodo! ¡Y lo tiene! ¡Y el público está encendido! ¡Pidiendo cacao! ¿Qué dice el público? Aquí el nuevo dice por ahí, ay, ay, ay,
está. La excelencia también, la excelencia soy yo, dice el misterio. Ay, ay, ay. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar aquí? Esto como que va a seguir. Vamos a ver. Vamos a ver qué van a hacer, qué van a hacer. ¡Arriba todo esta vez! ¡Y los técnicos! ¡Arriba, papá! La despedida del grandote. Radical en Canadá, pero colombiano, papá. Hijo de luchador. Sangre de luchador, y claro que sí, pide el micrófono. Permiso, maestro. Maestro, permiso. Pocas veces nosotros como luchadores tenemos la oportunidad de despedir personajes como Tommy. Personajes que dejaron la lucha libre de Colombia en alto en el mundo. Tommy, de parte de toda la WAG South Colombia, mis respetos. Muchas gracias por representar nuestro país en todo el mundo. Y solo quiero... Solo quiero, Tommy, que despedida, yo sé que es duro, que se le aguan uno los ojos, y solo quiero que te despidas de este público maravilloso colombiano que está aquí viéndote y esperando, no sé, verte algún día nuevamente en un ring. Un aplauso para Tommy, porque los hombres también lloramos. Toma, Tommy. Sí, es un momento que... ¡Vamos, Tommy! 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 Es un momento duro decirle adiós a los que nos hacen latir cada vez que performamos en el ring. Somos, aquí somos, son todos hermanos, somos el corazón, pero se necesita la sangre. Ustedes son la sangre. Sin ustedes no habría evento, no habría luchadores. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber asistido a esta despedida en la empresa WAG y a todos los fanáticos, y los llevo en mi corazón. Muchas gracias. Bueno, en nombre de Sao y de WAG y el mismo mío propio, damos esta placa para que siempre, allá donde tienes tus trofeos, recuerde esta noche. Yo sé lo que es cuando uno se retira, pero los luchadores llevamos algo entre la sangre que pasará los años y los años, y siempre seremos luchadores. Y por último,
con el respeto de Sao y la noble mujer, quiero que le den un aplauso a un gran maestro del karate y de las artes marciales mixtas, al señor Rosso. Para mí es un orgullo, porque es un gran campeón en las artes marciales mixtas.